Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Rodo YouTube. Hoy estamos aquí para hablar sobre Mario Kart Tour y en el vídeo de hoy vamos a comentar la polémica que hemos tenido estos días en Twitter y sobre todo pues dentro de la comunidad de Mario Kart Tour. Para los que no estéis al tanto, esta semana pasada tuvimos en la Copa Clasificatoria el circuito de modo batalla de Bulevares de París B, ya sabéis, el circuito de París del modo batalla con globitos y demás, que estaba dentro de la Copa Clasificatoria. Hasta ahí, bien, hay ciertas cositas que podéis hacer para conseguir más puntos. Básicamente, funciona igual que Casa Crepuscular, donde tú puedes ir dando círculos alrededor de las cajas y obtener todas las cajas que quieras hasta sacar tres furores y así lograr una muy buena puntuación. Pero tal y como ocurrió ya en su momento, se ha descubierto una nueva manera de lograr muchos puntos. Esto ha dividido a la comunidad. Hay gente que opina que es legal, hay gente que opina que no debería ser mal visto, no debería estar mal visto, debería ser algo normal que podemos hacer todos, pero sí que tiene ciertas repercusiones, ¿vale? Las vamos a comentar aquí, vamos a estar diferenciando entre lo que es un exploit y lo que es aprovechar un bug o un glitch, mejor dicho, del juego. Y después, pues voy a dar mi opinión respecto a este tema, porque creo que también es importante que me posicione en este vídeo, que va a ser bastante importante. Dicho esto, chicos, dejad un fuerte like si os mola el contenido. Recordad que hemos tenido ya hoy un pequeñito adelanto de la próxima temporada. Nos vamos a ir al castillo de Bowser, pero mañana veremos todo en profundidad. Y nada, dicho esto, 3, 2, 1. Y empezamos. Lo primero de todo es diferenciar entre aprovechar mecánicas que están dentro de los circuitos y después aprovechar, buscar la forma de, digamos, trampear dentro del juego. Por ejemplo, este vídeo que subí yo hace unos meses, obtén 5 cajas cada vuelta y gana la liga, básicamente creo que era así en Bangkok y tú lo que podías hacer, que se puede hacer en varios circuitos, es cuando hay una caja de objetos en una zona que tenga salto con acelerón y planeo, tú puedes dejarte caer y después te representa que respawneas o te vuelves a aparecer antes de la caja y puedes obtener así hasta un total, creo recordar, de 3 cajas cada vez. ¿Qué pasa? Esto es un truco que se puede hacer que tiene una repercusión dentro del juego. Lo primero, pierdes la posición. Lo segundo, los objetos que te van a salir en la caja, ya sabéis que en Mario Kart Tour dependen de la posición también. Después, dependiendo de cuando lo utilices, si lo utilizas en la segunda vuelta, es muy probable que no llegues a alcanzar el primer lugar. Entonces, esto vendría a ser un truco o un consejo, no es un exploit porque no estás aprovechando nada dentro del juego que se pueda arreglar con un parche. Esto simplemente forma parte del juego. Sabes que si lo haces vas a perder posiciones y por lo tanto creo yo que no se puede considerar un exploit, se puede considerar un consejo o truco. Vamos ahora con otro vídeo que me salió en Twitter del usuario Keep314, que lo vais a ver aquí, que esto se trata de un glitch, ¿vale? Se trata de un glitch. Además de que esto es muy difícil de hacer, veis que lo que está haciendo Keep en este vídeo es, se coloca en una posición exacta. En esa zona donde hay escaleras y le da salto con acelerón cada vez, llegando a lograr unos 7, 8. Tiene consecuencias esto, como podéis ver, tiene consecuencias y es que no puede obtener cajas, no puede utilizar objetos tampoco. Por lo tanto, esto es un glitch que no se puede considerar exploit, no se puede considerar exploit porque el exploit, si leemos la descripción o la definición gráfica de la palabra exploit, un exploit básicamente es el uso de un error o un fallo o el uso de elementos de un sistema de juego de una manera no prevista por los diseñadores del juego y de manera que brinda una ventaja injusta sustancial a los jugadores que lo usan. Yo aquí no veo ninguna ventaja injusta respecto al resto de jugadores. Está obteniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 saltos con acelerón, ¿vale? 10 y 10 son 20. A costa de no poder utilizar ninguna caja de objetos, a costa de no poder hacer petar ningún globo a los rivales. Por lo tanto, esto no es una ventaja injusta. Está eliminando una parte de la mecánica del juego, que es la de obtener nuevas cajas y demás, y furores, y está obteniendo esos saltos con acelerón. ¿Que pueden dar muchos puntos? Sí. Pero yo creo que si te toca, por ejemplo, ¿qué piloto lleva? Lleva Mario Frack. Si les toca un furor de caja de
de monedas, pues puedo obtener una burrada de puntos también, y si le tocan 3, imaginaos, ¿vale? Esto para mí no es un exploit, se trata de un bug que ha encontrado ahí, y esto se puede arreglar cambiando un poquito el diseño de esa escalerita, ¿vale? Además de que es muy complicado de hacer. Vamos ahora con el vídeo que ha dado la vuelta por Twitter, que es el vídeo de Carlos85, que desde aquí le mando un saludo, es un gran creador de contenido y para mí es uno de los pilares de base de este Mario Kart Tour, porque se ha dejado un montón de dinero jugando y por lo tanto esto ha influido en que Nintendo siga dando vida al juego. No solo él, por supuesto, hay muchísimos jugadores que se dejan un pastón en el juego, pero es algo importante tener en cuenta. Pero vamos a comentar aquí con el vídeo de Carlos, vamos a comentar lo que hace él, ¿vale? Lo primero que vemos ahí es que está utilizando una caja de monedas, está utilizando Mario Frack, ¿vale? Pero ahí ya hay algo raro. Porque en el circuito de Liga solamente teníamos 2 globos. Él aquí ya tiene 3. Esto ya es una ventaja. Esto ya es una ventaja porque cuentas ya con más defensa respecto a los competidores, ¿vale? Respecto a otra gente que no está jugando de esta manera. Después está él jugando con gente que conoce. Esto es otra ventaja. No son bots, no es una IA. Está jugando con gente que conoce y tienen una estrategia. Una estrategia que se trata de disparar esos cañones de champiñones, que por cierto, veo que disparan muchísimos, por lo tanto, es cañón de champiñón plus, ¿vale? Después, estos jugadores le dejan paso a Carlos y Carlos simplemente tiene que recoger esos champiñones que veis que le dan más de 200 puntos cada uno. Esto es una burrada de puntuación cada vez y si tú te has puesto de acuerdo con unos jugadores para utilizar esto, pues déjame que te diga que esto sí es un exploit que puede decantar mucho la balanza respecto a otros jugadores. ¿Qué pasa? Esto lo puede hacer todo el mundo, está claro que lo puede hacer todo el mundo y por lo tanto el que no se aproveche de esto es tonto, podríamos decir. No sé qué deciros, la verdad, porque ya no solo es que tú logres tener a 5 personas que quieren jugar contigo, tienes que crear una sala privada en el modo multijugador, tienes que tener esta estrategia. Aquí se acaba lo que vendría a ser para mí la justicia dentro del juego. Cuando tú estás jugando contra bots y es totalmente aleatorio, ya sabéis lo que cuesta conseguir una buena partida, una buena puntuación en Mario Kart Tour, pues ahí veo muchísima diferencia porque te puedes forrar a puntos sabiendo que lo vas a hacer y sin tener que preocuparte. Esto con 2 o 3 partidas buenas lo vas a poder sacar y la diferencia con gente que o no, bien no cuenta con estos amigos o bien no cuenta con estos elementos o bien no tiene tantos niveles como tú, ahí me da que sí es un exploit, ¿vale? Pero no es nada malo, o sea, si lo está haciendo Carlos, simplemente lo que pasa es que Nintendo lo ha permitido, Nintendo está permitiendo que tengamos el modo batalla en el modo multijugador y que las carreras en el modo multijugador cuenten para arranque, después está permitiendo Nintendo que las partidas que creemos nosotros con nuestros amigos nos sirvan también para rankear. Ya sabéis que había el truco también de caja de monedas con boomerang, existió el truco también de los triple champiñones, que ya lo comentamos aquí en el canal también. Pero lo que no me parece ya tan bien visto es que enseñes a hacer esto para aprovechar este exploit, ¿vale? Esto es algo que ya sabéis cómo funciona esto, la ley del silencio. O sea, si tú descubres algo que sabes que te está favoreciendo, calladito más bonito. Lo que sí hace muy bien Carlos en el vídeo es que al final del vídeo nos dice que está abogando porque Nintendo cambie esto, porque no esté este modo de batalla en el modo modo de rankeada y demás. Pero si la polémica es si esto es aceptable o no, yo me posiciono con que esto no es aceptable que tú hagas esto. Obviamente tú vas a poder elegir hacerlo o no hacerlo, pero esto te está brindando una diferencia enorme con otros jugadores que muy, muy, muy probablemente pues no pueden hacer esto, ¿vale? Primero porque hay que ponerse de acuerdo con mucha gente, hay que también tener los elementos a muy buen nivel y básicamente ahí se pierde la gracia, diría yo, de rankear, ¿vale? La gracia de rankear es luchar por conseguir una buena puntuación y esto, déjame decirte que si tú haces esto y sabes que vas a obtener sí o sí una puntuación tremenda, creo que Carlos consigue más de 200.000 puntos en una rankeada, pues ahí sí que podríamos entrar entre lo que es moralmente aceptable o no, pero me parece bien que lo haya enseñado porque esto Nintendo lo va a corregir con un parche y está divertido cuando menos ver
lo que logra la gente, si piensa un poquito, lo que logra conseguir la gente, la comunidad de Mario Kart Tour, cuando piensen un poquito cómo sacar nuevas maneras para conseguir esa burrada de puntos. Pero ya veis ahí, vamos a poner pausa ahí para que veáis un poquito cómo está jugando Carlos. 84.000 puntos, casi nada. Y veis que está jugando con amigos, ¿vale? Y esto, vemos que son, que está jugando varias carreras. Esto lo puedes hacer hasta que te canses. No sé, yo creo que Nintendo próximamente va a dejar de meter este modo de batalla en las ligas, ¿vale? Esto es un hecho, pero mientras sigan contando y mientras siga habiendo gente que haga esto, pues oye, no creo que nos vayan a banear, no creo que nos vayan a banear si utilizamos esto. Yo no lo he utilizado, personalmente no lo utilicé, pero me parece hasta raro que Carlos lo utilizara en su cuenta principal, ¿eh? Ahí veis que en este momento es cuando está hablando de que considera que esto no debería ser así y demás, y por lo tanto se está posicionando a favor de que cambien esto, pero claro, ahí ya tiene los 209.000 puntos hechos. No sé, dejadme aquí abajo en los comentarios si vosotros creéis que esto es algo que si vosotros habéis probado de hacer esto, lo primero. Lo segundo, ¿qué opináis? Lo tercero, también me gustaría saber si creéis que es justo que se pueda hacer esto dentro del juego y que la gente se aproveche. O si, básicamente, pues deberíamos callarnos los que lo sepan hacerlo y pues Nintendo ya se encargará de corregirlo. Pero yo creo que este exploit que ha encontrado Carlos, pues no deja de ser unas risas tontas que nos podemos echar. Es algo que ya había pasado anteriormente, es muy curioso de ver y lo van a corregir, por supuesto. Pero sí que me parece muy injusto que estas cosas cuenten para Ranked. Eso sí que es algo que tiene que cambiar ya de ya. Nada, chicos, esto es un poquito todo por hoy. Esta ha sido mi opinión, mi comentario respecto a estos trucos, estas trampas, estos exploits que hay dentro de Mario Kart Tour. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, adiós.